Buenos días. Empezamos Científicos Industria Argentina, una vez más, como siempre aquí en Canal 7, la televisión pública digital. Antes de empezar el programa propiamente dicho, aunque esto forma parte del programa, quiero contar una historia. Recién le preguntaba a Claudio Martínez, el productor ejecutivo y general del programa, ¿conté alguna vez en el canal, en este programa, la historia de Ramsay? Dice, ¿qué es la historia de Ramsay? Entonces digo, porque estuve buscando entre las cosas que publiqué o en los libros y no lo pude encontrar que lo hubiera hecho acá en el canal. Entonces lo quiero hacer hoy y quiero plantearles un problema que a priori pareciera no tener nada que ver con nada y ustedes van a ver qué interesante y cómo está ligado con una rama de la matemática que se llama la teoría de grafos. Obviamente no hay que saber nada para poder pensar cómo resolver este problema. El asunto es el siguiente, vamos a suponer que uno entra a una reunión, a una fiesta, donde hay 6 personas. Lo que uno tiene que tratar de probar es que entre las 6 personas que están ahí, o hay 3 que se conocían de antes, por lo menos, o hay 3 que se conocieron en ese momento, por lo menos. O sea, uno entra a una reunión cualquiera y siempre, donde hay 6 personas, siempre tiene que haber por lo menos 3 que se conocieran de antes, o por lo menos 3 que se conocieron en ese lugar. Ese es el problema que voy a dejar planteado y después les voy a mostrar una manera de resolverlo que involucra la teoría de grafos y es una forma de modelar espectacular. Así que vale la pena en todo caso, por un lado pensarlo, que eso es lo que realmente vale la pena, y por otro lado les quiero decir que vale la pena quedarse hasta el final del programa para que yo pueda contar cómo se usa la teoría de grafos para modelar algo que en principio pareciera que no tiene nada que ver.